es la primera obra que recoge y analiza de forma exhaustiva la amplísima diversidad de este cultivo en todo el territorio nacional. Por tanto, estamos ante una obra de referencia para el sector vinícola español, porque este libro recopila los datos generados por nuestro INIDRA, Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo, en la finca El Encín, en Alcalá de Henares, desde 1997, y también los datos provenientes del Banco de Germoplasma de la Vid, que fue fundado ya en 1949. Se han modernizado las instalaciones, se han mejorado los cultivos, se han perfeccionado los procesos de elaboración y se ha puesto al día la imagen de nuestros vinos para poder potenciar su comercialización. Y en esta tarea permanente de mejora, los bodegueros madrileños han contado hasta ahora y van a seguir contando en el futuro con todo el apoyo que podamos dar en la Comunidad de Madrid, a través del Consejo Regulador, del Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario, que hoy ese instituto es el depositario de 120 años nada menos de investigación vitivinícola. Muchas gracias, querido ministro.